Mario Alberto Kempes, acá estamos de nuevo, espectadores de lujo de un partido más de esta jornada de la Foot Champions. Fíjate solamente con la selección de equipos que han hecho, Fernando, el espectáculo está servido. Qué privilegio el nuestro. Ahí vemos en pantalla el 11 que saltará a este maravilloso terreno de juego. Vemos que han optado por un juego. Parece que el árbitro lo ha visto bien, será córner, el último en tocarlo fue un defensor. Lucas que saca desde la esquina, jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Atentos que busque el área. Balón de Marc para romper el empate, se viene. ¡Gol! Y nos subimos en el Rolls Royce de Marco. Puede que sí, puede que no. A veces sale bien, a veces sale mal. Esta vez le metió fuerte y bien colocado. No la podía parar nada. Entretení, se queda para fusilar al arquero. Christian Pulisic. Joelinton, Georgino Wijnaldum. Va a reponer la pelota desde el costado. Fácil recuperación del balón. Ese es Mario Götze. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Ambicioso traslado. Ojo que puede terminar bien. ¡Buen disparo! Han estado así, así nomás del gol. Mario Götze. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Centro que queda en el rival, pero no aleja en el peligro. Tom Delaney. Ha conseguido muy bien ese balón. Lucas, Marco Reus, se va a escapar por la línea de cal, se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo, para eso presionan para recuperar el balón, ahí está el delantero que tiene que bajar a buscar la pelota, la bocha que cambia de dueño. Marco Reus. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Renato Sánchez. ¡Se ve el zapatazo! Tapó bien la defensa. Atento que desde ahí le puede pegar. Se están prestando la pelota nada más. Wijnaldum. Christian Pulisic. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Tiene opción de pase. Christian Pulisic. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Esta puede ser buena.
Y ahí va el pase atrás. Y el centro que termina encontrándose con las manos del arquero. Ruiz corta bien esa pelota. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Llega cortando bien y recupera. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Mario Götze. No le ha quedado otra al delantero que ir a buscar la pelota si es que quiere reencontrarse con ella. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Se saca la pelota de encima. Wijnaldum. Devuelve y toca rápido. Joelinton. Davinson Sánchez le intercepta. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Buen centro. Un gran centro que termina desperdiciado. Marito, ¿cuál crees que es la gran, pero la más notable diferencia entre el fútbol de hoy y el de antes? Acá lo más importante es el físico de cada uno. No le podés dar ventaja, al contrario, por eso. Pero aparte hay otra cosa. La esencia no ha cambiado. Es tratar bien la pelota, cuidarla, mimarla. Va atrás el centro y bueno, y lo ha fallado. Es increíble. No sé si va a tener otra oportunidad tan clara como esta, pero el empate no llega. Renato Sánchez. Joelinton, ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Tapa bien. Ese será un córner que los ilusione con ampliar la ventaja. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese balón. ¡Ahí va el disparo! Tiro de esquina justo al corazón del área. Ha mandado la pelota lejos de su área. Manuel Akanji. Muy cerca. Viene el portero, pero sigue. Ahí se quedaron todos esperando el centro. La pelota se fue. Ahí están rechazando la pelota. Apenas uno a... Arranca la segunda parte del partido. Y una semana más, Fernando, con esto que nos gusta tanto. Fútbol de la jornada de la Champions. Esta pelota entraba el arquero, estado gigantesco. Marco Reus. Ojo que acá hay ocasión, Marco Reus ha metido un gran balón. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Azpilicueta. Marco Reus. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Recupera muy bien en su propia área. Felipe Anderson. Ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra. Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón. Balón inter... ¡Ojo que lo puede empatar! Buena tajada sin sobresaltos. Y la pelota, ¿a quién le queda? Götze ahora. Una pelota que lleva cero peligro para... El arco rival.
Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ese es Mario. ¿Se puede venir el empate? Ahora lo que nos da el juego es un tiro de esquina. Corner al corazón del área. Recibe la bocha, la puede definir. Robertson. Pelota al primer palo. Lleva los puños del arquero. Me gustaría, Marito, conocer tu opinión sobre el primer tiempo de Marco Reus. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Ahí va, habilitado para definir. Gran idea, ahí está. Gran atajada, pero sigue con vida. Otra vez están en posesión de la pelota. Buen balón con ventaja. Será esta para Reus. Ahí desvío. Y es gol en contra, gol en contra, sí señor. Vaya casualidad o vaya fortuna para el equipo que patea, porque ella pega en el compañero del arquero, pero nada puede hacer. La pelota para adentro. Y por ahora la pizarra 2-0. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Irving Lozano. Joelinton. Llega cortando bien y recupera. Entra bien y la pelota sale disparada. Götze ahora. Un pase magnífico de Götze. A ver si llega el compañero. Ahí está, alejando el peligro. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. Wijnaldum. Irving Lozano. Venían bien y la han perdido. Joelinton. Mario Götze. Este centro termina sin peligro. Hay espacio suficiente para avanzar. Marco Reus. Y ahora que quiere meterse por la banda. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Mario Götze. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Se logra meter y ojo que lo pueden definir. Ha mandado la pelota lejos de su área. Fácil recuperación del balón. Se asoma en la ve clara. ¡Qué buen balón que metió! Hace falta que diga algo, se le pegó espantoso. Enorme opción que se le presenta. ¿La va a aprovechar? ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal!